We work through it, hashtag no days off. Feeling blessed, no thanks God. Dudes hating on my lines, no hate. But I got dope in my quote, speech napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on very thin ice with some really cheap skates. No fool, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to their heart is a deposit. Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Quimpes. Y qué pedazo de día que tenemos hoy, la primera fecha de las finales de FUT Champions. Una ocasión histórica, Mario. Hay muchas expectativas, hay mucha emoción, la gente está muy entusiasmada. ¿Por qué? Porque hoy comienzan las finales de FUT Champions. Aplausos, señores, brillante asistencia de Cancelo. Y ahí está. ¡Oh! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Atlético que no pierde su ventaja. Retomamos la acción. Nabil Fekir. Hugo Sánchez la tiene. Tuvo pelota en la entrada. Kanté. ¿Será que se viene el gol ahora? Kanté con una gran ocasión. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Kanté. Por la banda se viene Atlético y hay espacio. Trent Alexander-Arnold. Atento con el pase. ¡Gol! ¡Golazo! Bien pegada al césped de esa pelota, quedó imposible para el portero. Y con esto la pizarra 2-0. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Sala. Avanza por el lateral. Kanté. N'Golo Kanté que la controla. La toca Sala. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y ahí está, se va escapando. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Buen trabajo de la defensa. Buen traslado de pelota. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Será difícil replicar un pase bajo con tan poca precisión en lo que queda de partido. Philippe Coutinho. ¡Qué maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Se metió bien entre la línea del pase. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Hugo Sánchez. ¡No, Messi! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Y la pelota, ¿a quién le queda? Rashford. Bruno Fernández. Ha interceptado bien este jugador. Nabil Fekir. Se les acaba de escapar la pelota. Joao Cancelo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Coutinho. Y así le pega la pelota. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Le han cortado el pase a Kanté. Señoras y señores, el arquero en la figura. Acaba de salvar a su equipo. Clarísimo el fuera de juego. Y han perdido la pelota. Bruno Fernández. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Aquí viene Mohamed Salah. Rashford. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Le ha quedado muy bien la pelota. ¡Gran chance para anotar! ¡Y lo ha fallado! Es increíble, no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Joao Cancelo. Muy mal Kanté en la entrega. Ahí va, habilitado para definir. Enorme disparo, mejor el arquero en el fondo. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. El centro es una joya. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. ¿Y cómo es el fútbol, Fernando, eh? Porque con la cantidad de oportunidades de gol que han creado, pero todavía siguen perdiendo el partido. No sé lo que está pasando en esto, pero bueno, así es el fútbol. Habrá que ajustarse un poco. O, de lo contrario, se van a arrepentir. Yo no sé si el delantero se fue. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Por fin volvió. Comienza ya la segunda parte del partido. Alexander Arnold. Con la pelota Bruno Fernández. Y la bocha que vuelve. Gran maniobra de este jugador para recuperar. Ojo que se puede venir la contra.
Philippe Coutinho. ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Bien, arquero! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Mané. Hermosa barrida. Esa pelota ha salido en lateral. Hugo Sánchez. Tiene la pelota Hugo Sánchez. Esa pelota no es más de ellos. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Va atrás el centro y es bueno. Bien bloqueado eso. Oportuno en la recuperación de la pelota. Hugo Sánchez. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Le pegó Messi. ¡Gol de Messi! ¡Messi! 3-2 en la pizarra maya. Festival de gol. Pase para Mané. Aquí viene Mohamed Salah. Pelota que se va a desviar la valla. Se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Es ahora Coutinho regalando el balón. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Hugo, a ver quién se queda con la bocha ahora. La domina Johan Cruyff. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Hugo Sánchez, con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Lo hace gol! Ha llegado lo que tanto han buscado, lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Seis goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Joao Cancelo. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. 4-3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Va a reponer la pelota desde el costado. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Rashford. Se les acaba de escapar la pelota. Sigue adelante, buena conducción. Esta le queda a Mané. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! Me contá, Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se les escapó la chimbomba.
Atlético atacando por el lateral. Balón cargado de peligro. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Lloris, un mago en el arco. Y la pelota, ¿a quién le queda? Sadio Mané. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. Busca el segundo palo. Ha mandado la pelota lejos de su área. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ese es Leo Messi. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta acertar. Ojo al camino y avanza. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Y míralo cómo se va el arco rival. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Conte. Balón de Salah. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Esa pelota promete. Se animará. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se ha terminado y acá llega el final de... Esa pelota promete. Se animará. Yo no sé si los delanteros son buenos. Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. El de hoy será un encuentro de las finales de Foot Champions. En el campo, los Vipers cruzándose con el Atlético. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. Entra bien y la pelota sale disparada. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Mané. Ojito con Mané. Buen centro. Muy buen centro, ahí les queda un compañero para definir. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Atajado bien este pésimo centro. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta?
Cuando escuchamos el nombre de Karim Benzema sabemos de lo que es capaz y hoy esperamos que pueda tener uno de sus mejores partidos. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Corta bien esa pelota. Rashford. ¡Cuánta clase! Un maravilloso bloqueo. Ahí le cortan el balón a Salah. Alexander Isak. Avanza Vipers por la punta en buena posición. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Y en esta jugada ni fu ni fa. Ahí se viene Atlético por la punta. Tiene oportunidad de cruzarla. Va tras el centro y es bueno. ¡Gol! ¡Entre el que abre la fiesta! Junior Fernández. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. La perdió Salah. Mane. Bruno Fernández. Habrá lateral después de esto. Se hizo bastante complicada la recepción. Parejo. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Bruno Fernández. Ahí va, buen pase. N'Golo Kanté. Esta no lo puede fallar. Cayó otro, lo va a gol. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Parejo! ¡Qué buena! ¡Al palo! Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Rashford. Atentos que acá se viene algo bueno. ¡Buen corte justo a tiempo! Ahora se viene un saque de meta. Parejo. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Alexander Isak. Ha ganado la pelota Varane. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. El asistente que levanta la bandera. Buena intercepción. Marco Asensio. ¡Asensio! Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. La verdad que el Atlético sin pelota no disfruta del partido. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Alexander Isak. Fácilmente se limpia del contrario. Ahí se ve claro que la quiere picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegara al arco eso. Se viene el tiro libre después de esta falta. ¿No hay tarjeta? Kanté. Este Rashford.
¡Que le saquen la alfombra roja! ¡Cante! ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Y ahí está! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Ha llegado bien el juego del contrario. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este... Estamos viendo ya el segundo tiempo del partido, bastante movido. Vipers perdiendo. Parejo. Silva. Pelota de Parejo. Ese es David Silva. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. La toca Sala. Pase bastante peligroso. Clara posición adelantada, ¿no? A la pelota larga y parece que va a llegar. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Está superando fácilmente la marca. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ojo que este tiene potencial. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Oportuno en el corte del balón. Jesús Navas. Marco Asensio. Parejo. Alexander Isak. Alex Isak. Llegando el balón al área. Dani Parejo. Ojo con este peligro de gol. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Sala. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí la tiene Johan Cruyff. Esta no lo puede fallar. Pelota al palo. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aquí viene Mohamed Salah. Bruno Fernández tiene la pelota. Bruno Fernández. La tiene y se hace famoso. Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Después de este regalito de pelota, Benzema lo va a invitar a tomar café a los contrarios. Kanté. Con la pelota, Cruyff. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está... ¡Este sorpresa, Mario! Tapó una con lo mal que ha atajado hoy. Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrado a un juego tan malo, pero hoy se pasó. Necesita compañía, lo presionan. ¿Y la pelota a quién le queda? Salah que recibe. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea.
La tiene Karim. Rashford. Pero la defensa reacciona muy bien. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Marco Asensio. Habilidad maravillosa la de Asensio. Hasta calle. Bien, arquero, pero sigue el juego. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ojo con este pase y ahora. Gran trabajo defensivo. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Excelente pase filtrado. Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Parejo. Tremendo el bloqueo. Marco Asensio. Ha picado esa pelota. Vio al arquero mal parado y la quiso picar. Qué mal le pegó. Muy mal Kanté la entrega. Ojo que trae compañía. Dani Parejo. Y ahí se viene, tiene una chance. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Puedo cortar la jugada. Marco Asensio. Alex Isak. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atentos que lo que se viene es un cambio. Gran presión en el ataque, ojo. Una tapada de ovación para este arquero. Hay espacio suficiente para avanzar. Parecía buena, pero terminó horrible. Se termina el partido, qué gran... N'Golo Kanté. Esta no lo puede. Kanté. Pégale, maestro, pégale. Y ahí está. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Excelente pase filtrado. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo. Tendremos un encuentro de las finales de Full Champions para todos ustedes. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defraude. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Bruno Fernández. Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con esto?
¡El palo dice que no! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista del momento. Sadio Mané. Para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Buena pelota de espalda, ojo. Pero este avance no termina en nada. Sala. A la pelota larga y parece que va a llegar. Si lo clava, lo gana. Atajada maravillosa. Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Hoy nos espera un partidazo en las finales de FUT Champions. En el campo los Vipers cruzándose con el Atlético. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Ensuciándose por el equipo, bien. Quiere aprovechar esta oportunidad el cuadro de los Vipers. Kaká. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ojo al pase de Mané, buenísimo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Salah que recibe. Nkunku. Va el balón hacia Kaká. Ahí llega el centro. Tiro al arco de Crespo. Excelente como tapa. Qué bien como ha llegado al cierre. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Epa! ¡Pase adelante, le dijeron! ¡Andas con prisa, nene! ¡Offside! Kaká. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Y lamentablemente la jugada que no prospera. Kanté. La tiene Cruyff. ¿La va a cruzar? Pase magnífico de Salah. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Como el banando, un hilo metió ese pase. Pero el tiro filtrado termina bien interceptado. No se puede andar regalando una pelota así. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Bruno Fernández. Quieren generar algún peligro. Rashford. Excelente el quite. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Rashford.
Avanza por el lateral. Ahí la tiene Johan Cruyff. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Moviendo la pelota al conjunto de los Vipers, quiere hacer daño. Ver ahí el portero, se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! ¡Kaká! ¡Gran bloqueo! Bruno Fernández. Pelota con Kanté. Rashford. La controla Salah. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí está, alejando el peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Está bien parado para un centro al área. Pase bastante peligroso. Impresionante lo que acabo de salvar. Joao Cancelo. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Quiere aprovechar esta oportunidad el cuadro de los Vipers. Hernán Crespo. Han llegado bien esa pelota. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. La toca Salah. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Atento, busca el segundo palo. Lo tiene. Un espacio, lo aprovechó y la puso en el arco con el Sadio Mané. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Centro al área, muy congestionada. Trent Alexander-Arnold. Entre tiempo, muchas cosas. Estamos viendo ya el segundo tiempo del partido, bastante movido. Vipers perdiendo. Carrasco. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Aquí viene Mohamed Salah. ¡La puede hacer Salah! ¡Sigue el peligro! ¡Qué gran entrada! ¡Pero esto sigue! Use Mawar. Alessandrini. Use Mawar.
Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Llegaron a presionar arriba al jugador. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Kanté. La tiene Cruyff. Salah que recibe. Rashford. Bruno Fernández. ¡Gol! ¡Que acaban de clavar! ¿La va a cruzar? ¡Pase magnífico! Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Hoy es día de finales de FUT Champions y vamos a tener un partidazo por delante. Es Atlético contra Lions. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Rashford. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Mané! ¡Espectacular atajada! Hoy contamos con la presencia de Mané. Lo único que te puedo decir, Fernando, es que se cuide, lo contrario, porque este es un gran goleador. No puede mantener la pelota. ¡Ojo, que acá hay gol! ¡Impresión! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Veamos si este avance termina en algo bueno el Atlético. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Navi Keita. Justo les ha quedado la pelota. João Cancelo. Rashford. Y consigue dejar la marca atrás. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el man. ¡Y gol!
y la pizarra por ahora 1-1. ¡Qué buen anticipo! Navi Keita avanza sin parar. Ahí va Navi Keita. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Atlético atacando por el lateral. ¡Atento que se viene! ¡Bomba! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Rebote en el palo! Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Bruno Fernández. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Mares. La recepción de Navi Keita. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Puede pasar algo con esto de Rashford. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Se reactiva el partido. Lions, que no está dando pie con bola. Se equivoca, mala entrega. Se ve presionado en el fondo. De Bruyne. Con ella De Bruyne. Viene el empate. Hace bien cortando la jugada. Y ahí le queda la número 5. Hay posibilidad de gol. Se anima y le va a dar. Muy buena atajada de este arquero. El córner lo juega en el corto. Reece James. La tiene Riyad Mahrez. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ha tapado muy bien esa pelota. Escasa posesión para el equipo local. El equipo quiere y podría ser en esta. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. De Bruyne. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se puede venir el empate. Luis Amaro. ¡Qué placer es ver definiciones de este jugador! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Conte. Sigue adelante, buena conducción. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Qué buena forma de detener este ataque. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Y vamos a descansar, ya volvemos. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado.
Trent Alexander-Arnold. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Esta pelota es buena de Alexander Arnold. Empala la pelota. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? ¡Acá cantamos gol! ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! Las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Se viene! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. ¡Ojito con Mané! ¡Qué manera de regalar la pelota! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Aquí están. Avance ofensivo de los Lions. De Bruyne. Sadio Mané. Sigue ganando terreno con la pelota. Se queda la bocha en pie del... Fuerte entrada. Sáquele la roja, referí. Bruno Fernández. Pase magnífico de Salah. Ha picado esa pelota. Viene ahí el arquero para sacar el balón. La toca Salah. Avanza y va, que se comió una moto. El arquero fenomenal con esta atajada. Mares. Se viene este avance contundente. Lions por la punta. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Ya está! La demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Joao Cancelo. ¿Se le ocurrirá algo al Atlético en esta? ¿Se le caerá una idea? ¡Balón al palo! Pero no vale ya, no... Valió nomás el intento fuera de juego, bandera levantada. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. Se pueden poner al frente. Por si no, no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. 4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. ¡Corre bien! Quedan 15 minutos en este partido. Genera una buena oportunidad.
Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Recupera muy bien en su propia área. Y este gol le hubiese dado seguramente el triunfo, pero no fue así. Y el empate puede caer en cualquier momento, ¿eh? Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor. Parece jugada de gol, Fernando. Estaba ahí el empate, Mario, pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. Tremendo descuido de este jugador. Toma la pelota y no la suelta. ¡Gol! A nadie le va a sorprender que lo sepan aprovechar. Tienen más gente en el campo. Así están sacando ventaja en el marcador. Y sin dudas este equipo lo ha conseguido. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Una maravillosa tajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Muy inteligente cambio de frente. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Atento con el pase. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Centro bueno, lo puede definir. Buena pelota regalada. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. ¡Qué partida! Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Hoy es día de finales de FUT Champions y vamos a tener un partidazo por delante. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que hoy también lo sea. Nabil Fekir se asoma y la ve clara. Pero la defensa logra cortarla nomás. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Joao Cancelo. Ahí la tiene Johan Cruyff. Gran presión en el ataque, ojo. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Si no aparece, era gol, esto era gol. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Pase magnífico para Neymar, será gol. No encontrará un gol.
gol más fácil seguramente en esta jornada. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. La toca Sala. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ha interceptado bien este jugador. Filtrando bien el balón por ahí. Al final no logran concretar el pase. Y después de la entrada, la pelota lateral. Otra pérdida de balón. Aquí viene Mohamed Salah. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Hay tiempo y espacio para el centro. Kanté. Salah que recibe. Lo que es estar en el lugar correcto. David Ginola. Nabil Fekir. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Cortando bien ese balón. Sigue con la pelota. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Nabil Fekir, claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Hay peligro en el pase. Mira qué bombón que le acaban de sacar, por favor, la posición adelantada, que no le está buena jugada. Nabil Fekir. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Cayó otro! ¡Lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y por ahora el marcador está 2-0. Sala. Fekir la tiene. Neymar. David Ginola. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí la tiene Salah. Se comió mal el arquero. Ahí se viene Atlético por la punta. Buena esa, si tiene el centro. El centro ras. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Bruno Fernández. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. El partido por ahora 2-1. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la Chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en este momento. Mohamed Salah perdiendo la pelota. Bruno Fernández. La toca Salah. Ahí tiene el empate. ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Hermosa barrida. Buena pelota a la espalda, ojo. Ahí avanza Mané, recibe. ¡Se viene! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja.
Alexander Arnold jugando por la banda, viene Atlético. Kanté la controla Sala. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Tayot Upamecano. Nabil Fekir. David Ginola. Lleva el equipo perdiendo la pelota. Pierde la pelota en el área. Acá se viene el Atlético tratando de dar frutos. A ver qué pasa. Era bueno el ataque, eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Nabil Fekir. No puede mantener la pelota. Atentos que hay chances de contraataque. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Bruno Fernández. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. David Ginola. Esa pelota promete. Y le pega con un tubo. Se vienen dos cambios. Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. La domina Johan Cruyff. Muy buena intervención. Ginola. Use Mawar. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Acá con este lo ganan. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Rafael Varane. Este es João Cancelo. Tuan Sebe. Rafa Varane. Alexander Arnold. Ahí va Alexander Arnold. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se pueden poner al frente. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Y no hay forma de sacársela. La domina Johan Cruyff. Kanté.
Bruno Fernández. Ahora la tiene Mosala. Ahí la tiene Sala. Va tras el centro y es bueno. Ahí está Sadio Mané. Qué buena forma de detener este ataque. David Ginola. Ginola. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual. ¡Ojo que se viene la contra! La toca Sala. La tiene Cruyff. David Ginola. Neymar tiene la pelota. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. ¡Qué buena boncha metiste! Rashford. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo con defensor. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. Avanza por el lateral. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Termina perdiendo la bocha Kanté. Sala. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Ojo con este pase y ahora. ¡Y entra! Le dieron vuelta al final, sí. Cosa de locos. Las cosas que del fútbol. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Neymar. No le queda mucho. Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Use Mawar. Ahí la lleva Neymar. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Y a pesar, Fernando, de que el equipo le costó una barbaridad ganar el partido, siempre, siempre fue superior. Bruno Fernández. Buena pelota en la espalda, ojo. Ahí avanza Mané, recibe. Se viene. Ojo con este pase y ahora. Ojo con este pase y ahora. Y entró. Al final, sí, cosa de locos, las cosas que del fútbol.